Señor presidente, la tasa de paro en nuestra comunidad está situada por 3 puntos por encima de la media estatal. Y si se refiere al paro juvenil, 7 puntos por encima de la media estatal. ¿Piensan ustedes hacer algo para luchar contra esta lacra de paro que está azotando el territorio valenciano? Y mire, para ser más concreto, le voy a citar dos cifras. 681.400 y, por otra parte, 24. La primera cifra, 681.400, son los parados y paradas que tenemos en estos momentos. Y 24 son las ofertas de empleo que a día de hoy ofrece el Servef a los parados valencianos. Muchas gracias. Somos conscientes de la situación y para ello tenemos que hacer y estamos haciendo dos cosas. Primero, como le he dicho, aligerar la administración y, en segundo lugar, políticas activas de empleo. Y hemos hecho, aunque usted no las quiera reconocer. Se lo recuerdo, porque los números son contundentes. 24 ofertas para casi 700.000 parados y paradas valencianos. Políticas activas de empleo. Por favor, no nos tomen por tontos, por favor, señor Fabra. Son inexistentes en la hoja de ruta del Consejo. Le voy a poner ejemplos. Salario joven, el nuevo decreto que ha salido. Excluidos de los pequeños municipios porque exigen al menos 100 parados de menos de 30 años. Programa Encor y Pamer, de fomento al empleo. ¿Van a sacarlos? Todavía no sabemos nada. Esta semana hemos presentado el plan de incentivos. Además de los que les he dicho, lo que buscamos es que haya un compromiso por parte de la sociedad empresarial. Sus famosos emprendedores. ¿Pretenden ustedes que los 680.000 parados se conviertan de la noche a la mañana en emprendedores? Eso es imposible y, además, sepan que muchos de los emprendedores que se han acogido a los incentivos están hipotecados por muchos años por haberse acogido a estas medidas sin planes de viabilidad. ¿Y con qué crédito los emprendedores? ¿Qué mercado tienen si no hay consumo? Siempre remando en contra de la Comunidad Valenciana. Lo siento, pero eso es lo que hay, señora Sanz. ¿Qué políticas activas de empleo va a emprender un Consejo que se dedica a destruir empleo público? Eso que usted acaba de decir, aligerar la administración. Nuestro trabajo es seguir generando confianza. En 6 meses, 500 empleados públicos han ido ya a la calle. Que ahora vendrán los 1.200 de Radio Televisión Valenciana. Que seguirán los 212 del IPSA. Y así hasta los cerca de 5.000 que estiman de la reestructuración del sector público empresarial valenciano. A ustedes les gustaría que todo fuera público. Nosotros lo que queremos es que la sociedad sea la protagonista en la historia de una comunidad. Hay más que se irán a la calle con la privatización de la gestión de los hospitales. Su problema es cómo puede poner siempre en entredicho a la Comunidad Valenciana. Hay más que se van a ir a la calle en el mes de junio, profesores interinos de la enseñanza. Casualmente, siempre perjudicando a la Comunidad Valenciana. Esa es la realidad, eso es lo que ustedes quieren. Los profesores que perderán el trabajo por el aumento de las horas lectivas y de la ratio en las aulas. Esa es la realidad y es lo que queremos seguir haciendo. No creen ni apuestan por un modelo de desarrollo productivo, sostenible, cuyo diferencial resida en la cualificación profesional, en el D+I+D+I y en el bienestar de la gente. El segundo plan valenciano de formación profesional está en el cajón. No hay pavace porque no se reúne ni se convoca la comisión de seguimiento. Es increíble e indignante que sus diputados hace solo unos días se opusieran a un plan de choque para el empleo propuesto por Esquerra Unida. ¿Qué nos espera? Los trabajadores poco cualificados, otra vez a Europa, como sus abuelos. Los titulados universitarios, en un gran porcentaje, también a Europa. Fuga de cerebros, ese otra vez ese vete a Alemania, Pepe. Con la izquierda, cada día que pasaba, 1.000 personas iban al paro. Con la derecha, cada día que pasa, 1.000 personas se encuentran paro. Muchas gracias.